Todos los años, en agosto, fieles, músicos, sanjuanes y danzantes celebran las fiestas en honor a su santo patrón, San Bartolo. En la celebración se fusionan creencias indígenas y católicas. Los danzantes de males son una muestra de ello. Pues, como decían mis mayores, que esto en la historia de antes, como ha sido el primer bailador San Pascual, el Tátaro Mudito, como está en la historia, que él era el católico y apostólico. Él iba por la mañana a la misa, por la tarde también. Pues, en esos tiempos no ha sido todavía encantado el pueblo del Guamués. Según la leyenda, cuando el brujo Chispas convierte al pueblo del Guamués en una piedra, los indígenas sacan de ahí a San Bartolo y lo llevan hasta Males, Córdoba, donde se encuentran con un indígena, danzante y chamán, al que luego se conocería como San Pascual el Bailador. Nací en el Guamués, en el encanto del Guamués en julio, cuando fue un encantamiento, en ese momento casi muero, me comentan mis padres. De allá de eso, del tiempo del invierno, ellos decidieron salir para acá, al municipio de Córdoba. Es por ello que uno de estos danzantes hace la representación del mítico San Pascual, chamán, cacique y bailador principal. Ahí se fusiona lo indígena y lo católico, dando origen a los danzantes de Males, Córdoba. Yo hago la representación del cacique, de que todavía está, quedan nuestros ancestros. Cuando ya se haya cambiado ya la gente de pensamiento por los medios de comunicación, tanto nosotros, es un recordatorio y de que no se debe de perder estos usos y costumbres. Y cada año le hacemos el acuerdo a la gente de que todavía somos originarios. Me toca su vida, andar. Dando, toca, ¿no? ¿Y que están entrevistando? Sí, entrevistando. Ah, bueno, ¿no? ¿Ah? Estamos. El traje, por lo menos, pues, como dice la corona, es una representación, el rango del Papa Santo de Roma. Las plumas es un adorno que se las adorna sobre la mejor presa de lo que uno se va a la cacería de los aves. Los espejos es el brillo del agua. Esto es un adorno que se pone a la espalda y para representar el sol de los pastos, es el abrigo este amarillo. Esto es una representación, pues como así ha sido San Pascual, el bailador. El pantalón, por lo menos, pues nosotros no es el pantalón que va a ser en color, por motivo que antes no había pintura. O sea que yo me acuerdo cuando mis papacitos abuelitos, ellos se ponían, era pantalón blanco, era de lana, que sabían tejer las mujercitas. Los cascabeles, pues, esos son los murmullos que pues uno ya, para dar el compás del baile cuando uno se va a bailar, pues ya es. Esa es la,
nuestra historia, de nuestra danza. Mi vestimenta es especial para hacer estar como médico tradicional. Aquí está el churo cósmico, lo de abajo, el centro, que es el equilibrio de arriba, que quiere decir el mundo de abajo. Estamos en la Pachamama, en la tierra, y el mundo de arriba, que es el cielo. La capa es lo que cobija nuestra madre naturaleza, nos cobija a todos nosotros. Y la chimba es te da la, dentro de la medicina, es la fuerza que le da uno. Y los espejos es el reflejo del agua con el cielo. Ese es nuestro significado. Y las inticas es la representación del arco iris. Y la bandera es la representación del territorio de los pastos. Ahí está el sol de los pastos, ahí están los solsticios, están las ocho puntas, están las cintas, la representación del arco iris y la representación de los libros de nuestra Santa Biblia. Antes de empezar la danza les hago una limpia para que se sientan tranquilos, porque de cansancio que ellos vienen estresados, vienen con dolor de cabeza. Entonces lo que uno hace es quitarles el cansancio. Entonces yo les hago una limpieza espiritual. La corporal, pues ya uno ya la va botando, ya es en la danza, con la conexión de tanto los cascabeles con la parte corporal y espiritual. Durante la fiesta, los fieles desfilan con sus ofrendas como agradecimiento a San Bartolo por los favores recibidos en el año, y a la vez suplicándole por abundancia en el ciclo que comienza. Pueden llevar frutas, cuyes, ollas y demás elementos que evocan la abundancia. La comida, el traguito, la música y la danza son imprescindibles para que comience la fiesta, llena de coloridos y fantásticos personajes. Los danzantes de males, con sus singulares trajes, acompañan a la imagen de San Bartolo hasta la iglesia, donde continuará el ritual. Su danza es elaborada y sus pasos representan movimientos de animales y figuras geométricas ancestrales.
Luego, en la iglesia, se celebra la misa, dando así forma al sincretismo entre lo indígena y lo católico. La mezcla de culturas es evidente. Los vivos colores contrastan con la sobriedad de la liturgia, donde danzantes, sanjuanes y otros personajes han cambiado el jolgorio por la oración. Sin embargo, al finalizar la misa, el jolgorio continúa y los danzantes vuelven a bailar, San Bartolo es cargado nuevamente y así se comienza un desfile nocturno. La fiesta de costumbres indígenas y católicas va llegando a su fin. La fiesta culmina con la tradicional vaca loca. Su estructura se arma con maderas de carrizo y se adorna con fuegos artificiales. La vaca loca alegra la noche y con ella se persigue a la gente que en medio de la algarabía no dudan en seguirle el juego. Pero la fiesta ha llegado a su fin. Los fieles se despiden de San Bartolo, que en un año nuevamente saldrá en agosto para ser adorado por el ritual indígena y a la vez católico. Mientras tanto, los danzantes de males seguirán recordando a San Pascual el Bailador. A ver, hagan permiso para la foto. Madera tallada y con yeso puro. Ahorita sí ya se acabaron las fiestas. Ya.